Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal, esto es Video Bitácora. Y bien, en el vídeo de hoy quería reflexionar sobre, sobre un título en concreto. Os lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Hoy me veis un poquito distinto, estoy en el trabajo, he llegado un poquito temprano y mientras desayuno un poquito y veo las noticias, pues me ha llamado la atención una noticia que acabo de ver en Vandal.net, ¿de acuerdo? Es esta que veis en pantalla, que dice así: nuevos coches y mejoras llegan a Gran Turismo Sport el 27 de noviembre. Si me habéis seguido un poquito estas últimas semanas, sabéis que hice un vídeo dando mi opinión sobre Gran Turismo Sport. No era una opinión sensacionalista. Directamente yo creo que fue mi opinión más sincera sobre lo que a mí me parecía el juego. Y tal y como hice aquella reflexión sobre el juego, di mi valoración, hoy tengo que dar también mi valoración sobre esta noticia, ¿no? Así que vamos a ir leyéndola y os voy a ir dando mis impresiones según la vamos viendo, ¿de acuerdo? Dicen que va a ser una actualización gratuita, lo veis ahí abajito, justo debajo del encabezado en azul. Y es un artículo de Alberto González, que es de ayer mismo a las 5 menos 10 de la tarde. Esta noticia no la he visto hasta hoy, si no, ayer mismo hubiera hecho este vídeo, os lo aseguro. Dice así: Polyphony Digital y Sony, a través del blog oficial de PlayStation, han anunciado el próximo lanzamiento del parche 1.06 para Gran Turismo Sport, que llegará el 27 de noviembre, o sea, es decir, va a llegar de aquí a 4 días, e incluye nuevos coches y funciones, y la introducción de la GT League en diciembre. Es decir, que dentro de 4 días, el 27 de noviembre, va a haber unas actualizaciones y algún coche nuevo, ¿de acuerdo? Pero para diciembre llega la GT League y ahora vamos a ver qué es lo que incluye cada cosa. Parche 1.06, 27 de noviembre de 2017, dice el segundo encabezado, y reza así: el 27 de noviembre llegarán tres nuevos coches. El Shelby Cobra 427, qué chulada de coche, fijaos en esto. ¿Eh? Aquí porque llueve, vamos, como en Escocia, pero es que si no este cochazo, vamos, lo usaría hasta para ir a por el pan. El Audi R18 y el Iso Rivolta Zagato VGT. Además de los nuevos coches, se ha confirmado que el editor de diseños y los modos paisajes y campaña disponibles para jugar en offline. Sin embargo, necesitaremos conexión a internet para guardar partida y progresos. Junto a estas mejoras, también habrá numerosos retoques y ajustes para equilibrar la jugabilidad, si bien no se han detallado en concreto. Vamos a analizar esto, ¿de acuerdo? Mire, se ha confirmado el editor de diseños y los modos paisaje y campaña, aquí es donde voy, aquí esto es lo que me importa a mí, la campaña disponible para jugar en offline para el 27 de noviembre. Sin embargo, necesitaremos conexión a internet para guardar partida y progresos. Es decir, que va a haber, no sé cómo, hay una cosa que se contradice aquí, ¿no? Va a haber una campaña disponible para jugar en offline, pero necesitaremos conexión a internet para guardar partida y progresos. Yo a eso no lo llamo online. A no ser que todo esto que yo esté jugando online, offline, quiero decir, todo esto que esté yo jugando offline, en algún momento, cuando consigo que la consola se conecte, sincronizará mis progresos. Es que no entiendo de otra manera el offline, pero que le haga falta la conexión a internet para guardar partida. ¿De acuerdo? Es decir, que la partida en ningún caso se va a guardar en nuestra consola, o al menos lo hará, en todo caso, temporalmente. Bien, en cuanto a retoques de jugabilidad, retoques para ajustar y equilibrar la jugabilidad, no se ha detallado nada en concreto. Imagino que lo harán en los próximos días o simplemente no lo harán, ¿de acuerdo? Bien, para diciembre dice que llega la GT League. Entonces, en diciembre se incorporará el modo para un jugador llamado GT League de forma gratuita. Esto es de reseñar, ¿eh? De forma gratuita. Todo el mundo esperábamos que esto iba a ser DLC de pago, DLC de pago y DLC de pago, y de momento las actualizaciones son gratuitas.
permitiría disfrutar de algo parecido a los modos GT con una serie de copas y competiciones de distintas especificaciones, con categorías que van desde principiante a profesional e incluso competir en carreras de resistencia. Bueno, dicen que va a ser una especie o algo parecido a los modos GT tradicionales de la serie, ¿no? Yo espero que lo sean, yo espero que así lo sean y que realmente empiecen a recular un poquito Polyphony o Sony o quien sea responsable de esta franquicia y que podamos ver lo que antes veíamos en un GT, aunque sea pues gradualmente, poco a poco, y que lo vayan implementando, ¿de acuerdo? Además, bueno, esto es para diciembre de 2017, también para la siguiente actualización. Además, se añadirán los siguientes 12 coches al juego en la actualización gratuita de diciembre de 2017. Mazda RX-7, Nissan Skyline, varios de ellos, un Ford F-150, Lamborghini Countach, Ferrari C40, Ferrari Enzo Ferrari, KTM X-Bow, Suzuki Swift Sport, Volkswagen Sanga, Samba Bus Type, Chris Holstrom Concept 67, Chevy Nova, madre mía, qué título, Chevrolet Corvette Stingray convertible C3. Gran Turismo Sport está disponible en PlayStation en exclusiva. Tenéis nuestro análisis aquí. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a hablar hasta diciembre, ¿de acuerdo? No voy a hacer esta actualización de que viene de aquí a 4 días. Bueno, pues la voy a saltar un poco y vamos a hablar de las dos que va a haber de aquí a diciembre, ¿no? Veo bien que Polyphony implemente este modo GT, este modo offline. Lo que no termino de comprender es por qué necesita el online para guardar los progresos. No sé si podemos jugar offline de alguna manera, es decir, contra la máquina, y a eso se refiere, pero siempre estando conectados, o realmente jugamos offline, aunque desconectáramos la consola de internet, y en un momento dado, en cuanto la volviéramos a conectar, se sincronizarán esos datos, esas progresiones que habríamos hecho. No sé cómo va a ser, la verdad. Yo creo que nos hacen falta datos, me hacen falta datos para calificar esto de realmente bueno o de quedarnos a medias, pero en todo caso yo creo que es un paso adelante para Gran Turismo Sport, sobre todo bien por Polyphony, porque esto es bueno para los jugadores. Esto es bueno para los jugadores. Pero esto, quiero pensar que podrían haberlo hecho desde el principio. Haber sacado este modo GT, o al menos haberlo anunciado desde el principio. También estimo que si no lo han hecho es porque realmente no tenían pensado hacerlo. Es decir, querían que nos conformásemos con lo que en principio anunciaron en el lanzamiento, que iba a ser un modo full of online, sin posibilidad además de guardar nuestros progresos y de siquiera poder jugar a ningún modo de juego que no fuera el arcade mientras no estuviéramos conectados. Yo creo, y espero no equivocarme, que todo esto Polyphony lo ha implementado por la presión de la prensa, por la presión de los jugadores, por la presión de los usuarios y la opinión en general, que hace que este juego no levante cabeza en las valoraciones de prensa, en las valoraciones de, bueno, pues los distintos sites en los que se valoran juegos, ¿no? Sí creo, y ahora lo digo positivamente, que si Gran Turismo va hacia, aunque sea poquito a poquito, pasito a pasito, hacia lo que antes considerábamos como correcto un Gran Turismo, nos acordamos mucho de los GT3 a spec, nos acordamos mucho del GT2, nos acordamos mucho del GT5, el 6, todos, pero no nos ha gustado esta edición que es solamente online. Yo creo que, sinceramente, y lo digo, que si Gran Turismo va un poco, poco a poco, hacia lo que eran aquellos Gran Turismos con grandes modos offline, incluso las valoraciones en páginas como Metacritic, por parte de los usuarios sobre todo, va a subir hasta donde tiene que estar. Mínimo debería subir hasta considerarlo un juego notable, porque calidad gráfica y otro, bueno, cualquier otra consideración estaría fuera de lugar. Calidad el juego la tiene, pero no ha gustado esta manera de forzar a la gente a jugar solamente online. De modo que si implementan poco a poco, y esta es mi opinión personal, si implementan poco a poco todos los modos offline que tenían anteriores GT, las valoraciones en prensa van a subir, sobre todo por parte de los usuarios. Por parte de los usuarios, lo vuelvo a remarcar. Así que lo mismo que antes hice una mala reseña o di una mala opinión, aunque fue totalmente sincera sobre Gran Turismo Sport, hoy tengo que hacer justo lo contrario. Hoy tengo que admitir
que están empezando a hacer las cosas bien, o al menos eso parece. Espero que no me defrauden, porque si realmente Gran Turismo Sport va hacia el camino que antes tenía marcado esta saga, va a ser un buen juego. Va a ser un buen juego, por lo menos va a ser un juego completo. No digo que sea mal juego, ¿eh? Va a ser un juego completo. Así que bien, chicos, esto es mi vídeo de hoy. No quería esperar a grabar este vídeo porque a la tarde tengo muchas cosas que hacer. No podría haberlo grabado y ya, si esperamos un poquito más, se hubiera convertido en una noticia, pues, vieja. Así que lo editaré cuanto antes, lo subiré cuando pueda. Y espero que os haya gustado. Sin más, me despido, chicos. Ya sabéis, si queréis compartir mis vídeos, si queréis darme un like o comentar cualquier cosa, os voy a pegar un abrazo así de gordo gigantesco. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!